his presidency started out shaking. With the failed invasion of Bay of Pigs, began sending troops to Vietnam. Just before he died, he wanted them back home. He could talk to anyone, JFK, and he could solve most problems. JFK legacy overshadowed by his death. JFK, most a hero, most a one of the best. They called him John F. Kennedy. El 22 de noviembre de 1963, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado en Dallas, Texas. El 22 de noviembre de 1963, varios disparos fueron hechos desde esa ventana sobre la limusina del presidente. Precisamente ese 22 de noviembre a las 12:30, Lee Harvey Oswald disparaba contra el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, mientras la caravana pasaba sobre una frecuentada avenida en Dealey Plaza. One week after the assassination, President Kennedy's successor, Lyndon B. Johnson, appointed a president's commission with Chief Justice Earl Warren as chairman. The other members were Senator Richard Russell of Georgia, Senator John Sherman Cooper of Kentucky, Representative Hale Boggs, Louisiana, Representative Gerald R. Ford, Michigan, Alan W. Dulles, former director of the CIA, and John J. McCloy, former chairman, Chase Manhattan Bank. Lyndon Johnson désigne une commission d'enquête dirigée par Earl Warren, le président de la Cour suprême. Un an plus tard, la commission remet son rapport, 880 pages, 26 volumes de preuves. Reprenant l'enquête du FBI, la commission conclut « Lee Harvey Oswald est l'assassin, le seul tireur, et Jack Ruby a vengé le président. » This is directly contradicted by a conversation Ford had with French president Valéry Giscard d'Estaing. Ford told him the assassination was not the work of one person. It was something set up. We were sure it was set up, but we were not able to discover by whom. Mi meta durante los últimos cuatro años ha sido identificar a las personas que en realidad asesinaron al presidente de Estados Unidos, formular cargos en su contra y someterlos a interrogatorios porque, a mi juicio, solo capturando a estas personas podremos conocer la verdadera naturaleza de esta conspiración e identificar a los autores intelectuales del asesinato. Rivel inició su cacería en solitario de los asesinos de Kennedy a mediados de los años 80. Obtuvo su primera oportunidad cuando averiguó el nombre de un traficante de drogas francés encarcelado en Estados Unidos, quien se rumoraba tenía información de primera mano acerca del asesinato del presidente. De vrais italiens, from Sicily. The Sicilians, they bring us the unrefined morphine paste from Turkey. Part of our understanding is that we must deliver the heroin to the Italian families. Here. El momento decisivo llegó cuando me reuní con el narcotraficante francés en la penitenciaría de Leavenworth. Su nombre era Christian David, un ex miembro de la antigua conexión francesa de la heroína. ¿Otra cosa? ¿Qué se pasó? ¿Vos pas que yo diga que ha tué Kennedy también? ¿Por qué vos lo sabés? En aquel entonces, David era el jefe de la red Corsa de narcotráfico en América del Sur, la denominada Conexión Latina. David también había sido agente de inteligencia para varias agencias alrededor del mundo. I've known this man for years. We fought in Algeria together. He would never betray us. David aceptó proporcionarme cierta información que tenía acerca del asesinato de Kennedy. Lo primero que me contó con cierta aprehensión, y después de que yo insistiera durante cuatro o cinco horas, fue que él sabía la existencia de una conspiración para asesinar al presidente. De hecho, en mayo o junio de 1963 en Marsella, se le había ofrecido dinero para asesinar al presidente Kennedy. Esa fue mi primera oportunidad. Al final lo deportaron a Francia y yo seguí en contacto con él. Viajé a París para entrevistarlo en dos prisiones en esa ciudad.
David decidió poco a poco suministrarme información acerca del asesinato. So we've determined that our action can best be carried out during a motorcade. How so? Because they're scheduled well in advance. And they give you a chance to fire from cover and get away in the confusion. Según David, fueron tres los asesinos, y todos eran miembros de la mafia corsa de Marsella. Los tres eran asesinos a sueldo, quienes habían sido contactados por el líder de la mafia corsa en Marsella, un sujeto de nombre Antoine Grigny. Grigny debía conseguir tres asesinos profesionales y con experiencia para asesinar al presidente Kennedy. Y Grigny los consiguió. Durante una de las primeras conversaciones reveladoras que tuve con David, él me dijo que había estado en Marsella en mayo o junio de 1963 y que todas las noches visitaba el club de Antoine Grigny en el puerto de Marsella para reunirse con personas que le debían dinero. Esta noche, Grigny le pidió a David que acudiera a su oficina situada en el piso de arriba del club. Grigny le comentó que tenía una misión importante entre manos y le preguntó a David si estaba interesado. David le preguntó quién financiaba la misión y Grigny le respondió que se trataba de un político estadounidense. David le preguntó si era un congresista o un senador y Grigny le respondió que era más que eso y que se trataba de un pez muy gordo. Para ese momento ya David sabía de quién hablaban y entonces le preguntó dónde se llevaría a cabo la misión. Cuando Grigny le dijo que sería en Estados Unidos, David se negó por considerar que era demasiado peligroso. Inicialmente David solo me dio el nombre de uno de los tres hombres porque los otros dos todavía estaban vivos y eran miembros de la mafia corsa, que se regía por un código de silencio y de venganza. Si él me revelaba sus nombres, podía morir asesinado. Con todo, David acordó darme el primer nombre de uno de los tres sujetos que, según recordaba, ya había muerto. Su nombre era Lucien. Pasé mucho tiempo en París y en Marsella, tratando de averiguar quién era este Lucien, y gracias a mis contactos periodísticos, policíacos y en la comunidad de inteligencia, descubrí que el tal Lucien había sido un narcotraficante y delincuente corso durante los años 60 y 70. Su nombre completo era Lucien Sarti. Sarti había muerto asesinado en Ciudad de México en 1972. Le mencioné a David el nombre de Sarti y me confirmó que ese era, de hecho, el hombre al que él se refería. Lucien Sarti fue un mercenario francés y traficante de drogas. French cognac. Perhaps you'll have one with me. Trabajó para los servicios secretos franceses, participando en operaciones de desestabilización contra varios movimientos anticolonialistas en África. Clément faisait partie d'un groupe extrémiste composé de 12 membres. Ils avaient choisi Serge comme chef et comme instructeur. Leurs activités subversives étaient dissimulées sous le couvert d'une société de chasse. La journée était consacrée à la pratique, la soirée à la théorie. L'Occident se dégrade. Il faut prendre le pouvoir pour le régénérer et vaincre le communisme dans la bataille inévitable. Formó parte de l'Organisation de l'Armée Secrète, OAS, el grupo paramilitar disidente francés contrario a De Gaulle y a la autodeterminación de Argelia. En Algérie, des patrouilles sont envoyées pour contrôler une manifestation de l'OAS, l'organisation dirigée par l'ex-général Sanon. Toutes les mesures sont prises pour éviter une nouvelle insurrection contre la politique algérienne du président de Gaulle. Les heurts ne font heureusement pas de victimes et l'ordre est rétabli. También integró los elementos contrarrevolucionarios que combatían al líder nacionalista y posterior primer ministro del Congo, Patrice Lumumba. Le bloc nationaliste que je préside appuiera de toutes ses forces la candidature de monsieur Kassavubu au poste de président de la République. El 14 de septiembre de 1960, el dictador Mobutu Sese Seko
tomó el control de la República Democrática del Congo mediante un golpe de Estado orquestado por la CIA y puso a Lumumba bajo arresto domiciliario. En un cable fechado, el 25 de agosto de 1960, al jefe de la oficina de la CIA en el Congo, el entonces director de la CIA, Alan Dulles, señalaba que la destitución de Lumumba debe ser un objetivo primordial y urgente y que, bajo las presentes condiciones, debe ser una prioridad fundamental de nuestra acción encubierta. El 17 de enero de 1961, Lumumba fue ejecutado por los soldados de Mobutu. ¡África! ¡África! D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Africa, mon laïnya. Manejamu Africa, mon isunyu natange. Kennedy se había mostrado contrario a la política de la Guerra Fría que llevaban a cabo sus servicios de inteligencia y tenía intención de evitar su muerte, pero su toma de posesión del cargo de presidente fue el 20 de enero de 1961, tan solo 3 días después del asesinato de Lumumba. While General Tshombe colludes with the mining companies to control the province of Katanga and with the assassination of Prime Minister Lumumba, we now have a moral imperative to send in more peacekeepers. Con la aplicación de los acuerdos de Evian en 1962, la independencia de Argelia es un hecho. La Guerra de Independencia Argelina fue uno de los procesos de descolonización más complicados del siglo XX. La OAS no pudo impedir que la población europea abandonara la ya excolonia y se produjo un éxodo de cerca de 1 millón de personas de vuelta a la metrópolis. Personne n'avait imaginé combien l'exode serait général. Lorsqu'en juin l'OAS arrêta ses attentats, il y eut 350 000 départs. Déjà avant et malgré les menaces des tueurs de l'organisation, 100 000 Européens avaient fui. Plus d'un demi-million devait encore partir. La valise l'emportait sur le cercueil. Considerados como terroristas, muchos miembros de la OAS, incluidos Artigues, se refugiaron en el sur de Francia, en especial Marsella, protegidos por la extrema derecha y la mafia corsa. La presque totalité des 200 000 juifs d'Algérie partit en France, destination générale des réfugiés, un pays où beaucoup n'avaient jamais mis le pied. Certains trouvèrent refuge au Canada, en Israël ou même en Argentine. D'autres en Espagne. Otros 700 se asentaron en España bajo la protección de la dictadura fascista del general Franco y posteriormente integraron los grupos anti-ETA que se dedicaron a la guerra sucia en el País Vasco. Es en este contexto cuando se produce la conexión que llevaría a Sarti a participar en el asesinato de Kennedy. We need to retaliate. Sarti era un hombre temerario, a quien sus colegas criticaban porque le gustaba correr riesgos enormes. Pero gracias a esta audacia, Sarti llegó a ser uno de los principales matones a sueldo y narcotraficantes de la zona. Sarti reveló poco a poco cómo se afinaron los detalles del encargo en Marsella.
En el otoño de 1963, tres matones corsos volaron de Marsella a Ciudad de México, donde permanecieron durante 3 o 4 semanas en la casa de un contacto en esa ciudad. David me contó que los hombres fueron llevados de México a Brownsville, Texas, en la frontera estadounidense, la cual cruzaron utilizando pasaportes italianos. Un emisario de la mafia de Chicago que conversó con ellos en italiano recogió a los tres hombres cuando llegaron a Brownsville y los llevó hacia Dallas. En Dallas se hospedaron en una casa preparada especialmente para ellos, de modo que no quedara rastro alguno de ellos en un hotel. Según David, los hombres pasaron días tomando fotografías en la Plaza Dealey y durante las noches las estudiaban en casa. Así establecieron lo que David llamó un fuego cruzado con tres rifles. Al hablar del asesinato, describió el plan detalladamente. The only possible scenario is three rifles with triangulated fire. Two firing at a retreating target. The third firing as the target advances. Esperamos la llegada del presidente y la señora Kennedy. Hay gente esperando desde primera hora de la mañana. Y ahí a la señora Kennedy. La gente grita. Y ahí tenemos al presidente de los Estados Unidos. Desde aquí puedo ver que luce un saludable bronceado. Ya han partido hacia el centro de Dallas, donde miles de personas aguardan para ver al presidente y a su esposa. La caravana sigue su lento periplo por la calle Main Street hacia la autovía Stemmons. En estos momentos están a punto de pasar frente a los juzgados. Me contó que fueron 4 disparos. El primer disparo desde el edificio de atrás hirió al presidente en la parte posterior de la cabeza. El segundo disparo también desde atrás hirió a la otra persona en el auto. El tercer disparo lo realizó Sartí desde el frente e hirió al presidente en la cabeza. 2 de los asesinos estaban apostados en los edificios detrás de la limusina presidencial. El cuarto disparo desde los edificios de atrás no hizo blanco en el auto. El escenario que él describe, como se lo contaron los tres hombres, fue de 3 armas y 4 disparos. 3 dieron en el blanco y 1 falló. También me explicó que 2 de los disparos se realizaron casi simultáneamente. Me dijo que en el momento de pánico que siempre sigue a situaciones de esta clase, los tres hombres lograron salir de la Plaza Dealey y volver a la casa en la que se hospedaban. Me explicó que la peor decisión en momentos como esos es tratar de escapar, por lo que permanecieron a salvo en la casa durante unos 10 días hasta que las cosas se calmaron. Luego fueron llevados en un avión privado desde Dallas hasta Montreal. Montreal. David me explicó que las personas que los recibieron en Montreal eran contactos que solían introducir y sacar gente de Estados Unidos. De allí partieron rumbo a Marsella. Luego de que me contara todo esto, le expliqué a David que ahora obviamente el problema era su falta de credibilidad. Le pregunté si había alguien en el mundo que pudiera corroborar su historia. Luego de pensarlo por un momento, David me dijo que buscara a un hombre llamado Michel. ¿Ha hablado con Christian David últimamente? No. ¿Desde cuándo? Desde que estuvimos juntos en Brasil. En 1972 viajamos juntos desde Brasil. Eso es todo. Desde entonces no lo he vuelto a ver. Durante las siguientes conversaciones, Michel me confirmó, entre otras cosas, que Lucien Sarty era uno de los 3 asesinos. A continuación le di los detalles de la historia que David me había contado y Michel corroboró toda esa información. De boca de Michel Nicolí, Steve Rivel había obtenido los nombres de los otros 2 asesinos y a fin de confirmarlos, se reunió con su primer informante, quien seguía encarcelado en París a la espera del juicio. Me reuní de nuevo con David y le mencioné los nombres de los otros 2 asesinos. David me confirmó que esos eran sus nombres.
Cuando le mostré una fotografía aérea de la Plaza Dealey, lo primero que me pidió fue que le indicara dónde estaba el puente del ferrocarril. Le señalé el puente sobre la calle Elm y David me explicó que era allí donde quería colocarse Sartí. Pero la mañana del asesinato, la policía vigilaba el puente, lo que lo obligó a ubicarse en la pequeña colina donde está la cerca de madera. Se situó detrás de la cerca de madera desde donde realizó uno de los disparos. Llegado a este punto, creo que primero se contactó a Carlos Marcello en Nueva Orleans, y este luego le habló del trabajo a su colega Santos Trafficanti Jr., quien era el mafioso que mejor conocía a Antoine Guérini. Sartí trabajaba para Antoine Guérini, jefe de la mafia corsa, que a su vez tenía lazos con la mafia italoamericana en el tráfico de heroína de Marsella a los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo un trato con Salvatore Lucania, conocido como Lucky Luciano. Luciano era el presidente de la llamada Comisión, una especie de gobierno de mafiosos formado por las cinco familias de Nueva York más el outfit de Chicago. To peace and profits. A cambio de evitar la extradición de Luciano, elementos de la mafia italoamericana, que precisamente habían huido de Sicilia a causa de Mussolini, protegerían las instalaciones portuarias de la costa este de los Estados Unidos ante posibles sabotajes por parte de los nazis. Tyler, call the crew to quarters. Aye, Captain. Quarters! Everybody fall in! Get in formation now! Estamos deteniendo personas, dentro de un momento le daremos paso. Dentro de 15 o 20 minutos. He said that they're making an arrest, and in a few minutes he let us through. Ciao. E niente, qualche schifosi banditi stanno facendo la pulizia. Compra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. El 1 de enero de 1959, el ejército de Fidel Castro entra en la capital de Cuba y triunfa la revolución. En Cuba, Fidel Castro, tras expulsar al dictador Batista, nacionalizó las plantaciones de azúcar que pertenecían a americanos. Al día siguiente se inició la escalada. Fin de los préstamos a Cuba, ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países y acuerdo comercial entre Rusia y Cuba. Castro desafía a Washington y se une al jefe del Kremlin, Khrushchev. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. El nuevo régimen comunista nacionalizó los casinos de La Habana, que en esencia pertenecían a la mafia americana, y los expulsó de la isla. Me llamo Mayer Lansky, soy el accionista mayoritario del Hotel Riviera. Lo sabemos. Sabemos quién es usted. Todas las propiedades extranjeras serán nacionalizadas. Nacionalizaremos el Riviera. No tratamos con gángsters. Vuelva a casa. Tiene 24 horas para salir de Cuba. La idea de que la CIA trabajase con la mafia no es tan descabellada. La mafia había controlado gran parte del juego en Cuba durante 50 años, pero cuando Castro llegó al poder, los expulsó. De esta manera, la mafia perdió mucho dinero. La CIA compartía con la mafia el deseo de eliminar a Castro y borrar el comunismo del país caribeño. La mafia sabía que si Castro desaparecía, podría volver a Cuba. La política de Kennedy en relación a Cuba, al principio de su mandato, venía heredada por Eisenhower. ¿Cuánto te han pagado por asesinar a Fidel Castro? Y consistía en dejar en manos de la CIA toda una serie de intentos secretos de asesinato contra Fidel Castro, algunos en colaboración con la mafia. The CIA would sometimes even work with the mob, mm-hmm. and oftentimes with Cuban exiles, and they'd be like, oh, okay, let's go to the mafia, okay, Tony Soprano, can you go kill him or we'll go kill him together? And did they ask the president? No, the president didn't authorize it. They said, oh, they seem to care more about killing Castro than even protecting their own president. On the day that JFK was killed, they sent yet another assassin. Okay? Wow, really? Yeah. And so, but to me, I was like, nah, I don't think you're getting that quite right. Yeah, yeah. It's not that they were too busy and that's why they didn't protect Kennedy. There's a very good possibility that they killed Kennedy because they wouldn't do the things that they wanted, including not just assassinating Castro, but starting a war with Cuba. Yeah, that's right.
Aux États-Unis, comme promis par le gouvernement, les archives nationales ont rendu public près de 1500 documents des enquêtes du FBI et de la CIA sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963 à Dallas, au Texas. Durante la administración de Trump, se desclasificaron nuevos documentos sobre el asesinato de Kennedy. Entre ellos destaca la llamada Operación Mongoose. The details of the sinister plot are included in a summary about Operation Mongoose, a 1960 covert op hatched by the CIA under President Dwight Eisenhower with the aim of toppling communist Cuba. Era una extensiva campaña de acciones encubiertas y ataques terroristas contra civiles llevada a cabo por la CIA que pretendía remover el comunismo de Cuba. This plan included staging a Cuban government hijacking, shooting down of a civilian airliner, sinking boatloads of Cubans escaping to Florida, and blaming the communist government. Kennedy rejected the plan. Nonetheless, we have some rather fascinating details about what the CIA was planning on doing to Cuban refugees in the South Florida area just to rally support in invading Cuba and going after Fidel Castro. So let me give you these details. After Castro's revolution succeeded and thousands of Cubans fled to South Florida, the agency actually considered murdering a boatload of refugees, assassinating exile leaders, and planting bombs in Miami. Los planes incluían el ataque a una patera de refugiados cubanos, la colocación de bombas en Miami o la voladura de un avión comercial sobre el espacio aéreo cubano. El objetivo era culpar a Castro y justificar ante la opinión pública cualquier tipo de intervención armada. Yeah, so for all those in the Cuban community voting for the right wing for all these years, they had a secret plot to kill you for their own political purposes. But anyway, keep voting for them, see how that turns out. The assault has begun on the dictatorship of Fidel Castro. Almost 1,600 Cuban exiles arrived at the Bay of Pigs in 7 ships, 2 of them owned by United Fruit, but Cuban troops were ready. En abril de 1961 tuvo lugar la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. Era una acción encubierta de la CIA incluida en la Operación Mongoose. Teóricamente, 600 exiliados cubanos de extrema derecha entrenados en el campus de la Universidad de Miami debían invadir la playa Girón y provocar un levantamiento popular en la isla. And no popular uprising ever occurred. The invaders begged for direct U.S. support, and much to the shock of the CIA, Kennedy refused this support, as he warned he would, fearing a Soviet countermove against West Berlin. La CIA presionó a Kennedy, quien ya había probado regañadientes la invasión, insistiéndole en que debía intervenir directamente enviando fuerzas aéreas estadounidenses y, si fuera necesario, también terrestres. Kennedy se negó y la fuerza de invasión cubana fue capturada en las playas. Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. It's an old saying that victory has 100 fathers and defeat is an orphan. Through the statements, detailed discussions, not to conceal responsibility because I'm the responsible officer of the government. Durante un discurso televisivo, Kennedy asumió públicamente la responsabilidad de la derrota, pero en privado culpaba a los servicios de inteligencia. Acto seguido, destituyó al director de la CIA, Alan Dulles, y a dos de sus colaboradores. Publicly, Kennedy took full responsibility for the fiasco. Privately, he was furious at the Joint Chiefs' sons of bitches and those CIA bastards. This much is true, however. John F. Kennedy is killed by a man named Lucien Sarti. ¿Pero era Sarti capaz de hacerlo? Como asesino, era capaz de todo. Con respecto al pago, Michelle, igual que David, señaló que a los asesinos les pagaron con heroína. Ya en los años 20, los colonos franceses del sur del Mekong cultivaban opio en sus plantaciones. En aquella época, el opio era legal. De Marsella a Barcelona y Nueva York, cualquier ciudad con un puerto comercial importante también tenía salones de opio. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, los aliados permitieron que los franceses recuperaran sus colonias del sudeste de Asia a cambio de que se posicionaran en el bloque capitalista de la Guerra Fría. Las colonias estaban ocupadas por los japoneses desde 1940.
Estados Unidos impone el futuro desarme del ejército japonés a ambos lados del paralelo 16. El Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, era el grupo guerrillero insurgente que combatía junto a los aliados por la liberación nacional de Indochina. El restablecimiento del orden colonial francés provocó un conflicto con el Viet Minh que partió Vietnam en dos y dio lugar a la guerra de Indochina. I mean, this is our home, Captain. Sooner or later, you're gonna get... No! Controlez-vous un peu, non? I say, you don't understand our mentality. The French officer mentality. First, we lose in the Second World War. I don't say that you Americans win, but we lose. Oh, papa. I say, quand je parle, on se tait. In Dien Bien Phu, we lose. In Algeria, we lose. In Indochina, we lose. But here, we don't lose. L'Indochine manque de soldats. Le camp manque de combattants. Hanoï hésite à larguer des renforts. Mais Cogny décide enfin l'envoi de son joker, le bataillon Bijard. The cause of freedom is being challenged throughout the world today by the forces of imperialistic communism. In May 1950, for the first time, President Truman authorized direct U.S. aid for the French war in Indochina. Para 1954, se veía que los franceses iban a perder el control del sur de Vietnam a pesar del apoyo económico de los Estados Unidos. You are all aware that the French and their Vietnam ally have suffered reverses, notably the fall of Dien Bien Phu after a superb defense. The present situation is grave, but by no means hopeless. Anticipando la retirada francesa, la CIA incrementó el nivel de infiltración en el gobierno de Vietnam del Sur. En la práctica, el colonialismo francés estaba siendo sustituido por el imperialismo americano, que iba aumentando su influencia sobre el sur del país. If we withdrew from Vietnam, the communists would control Vietnam. Pretty soon, Thailand, Cambodia, Laos, Malaya would go. Existe controversia sobre las intenciones de Kennedy en relación a Vietnam. Si bien es cierto, al principio de su administración envió los primeros asesores militares para entrenar a las tropas de Vietnam del Sur. No, we are putting in a major effort in Vietnam. As you know, we have about 10 or 11 times as many men there as we had a year ago. Some phases, the military program has been quite successful. There is great difficulty, however, in fighting a guerrilla war. You need 10 to 1 or 11 to 1. Especially in terrain as difficult as South Vietnam. Y expresó públicamente su cometido ayudar y respaldar al gobierno survietnamita. More challengers emerged from the chaos of South Vietnamese politics. Two of them headed armed religious factions. Another, backed by the French, was a former river pirate, now a notorious gangster and opium dealer. Bai Vien was his name. Buddhist groups protesting that Diem's soldiers had killed 8 worshippers while breaking up a gathering in Hue began a series of demonstrations. The photos hit the front pages in America and were on Kennedy's desk in the morning. Más adelante, tras las llamativas protestas de los budas en Saigón y sobre todo después del asesinato de Dien, el presidente títere de Vietnam del Sur, Kennedy cambió su política intervencionista hacia un modelo discreto de distensión. El 11 de octubre de 1963, Kennedy firma y publica a través de los medios el famoso documento National Security Action Memorandum número 263, cuyo contenido en relación a Vietnam del Sur viene a decir que no se efectuará un anuncio formal sobre el plan de retirada de 1,000 miembros de personal militar a finales de 1963. El 26 de noviembre de 1963, tan solo 4 días después del asesinato de Kennedy, su sucesor, Lyndon Baines Johnson, firma el documento National Security Action Memorandum número 273. Este documento no fue hecho público, se desclasificó en 1978. En el primer punto, reafirma el compromiso de los Estados Unidos en relación al apoyo militar y económico a Vietnam del Sur. El segundo punto hace referencia a la retirada de los 1,000 efectivos de personal militar a finales de 1963, y dice textualmente que se mantendrá lo acordado en la declaración que hizo la Casa Blanca el 2 de octubre de 1963, justo 9 días antes del cambio de política de Kennedy sobre el primer anuncio de retirada. Richard Helms fue director de la CIA entre 1966 y 1973. Fue el responsable del programa Fénix, una operación secreta de secuestros, interrogatorios con torturas y asesinatos selectivos a 15,000 jefes de aldea en Vietnam del Sur. Consideraban que estas personas daban refugio a las guerrillas del Viet Cong que se infiltraban en el sur del país. They're obviously much more valuable to you alive than dead, and therefore the incentive was to capture them so that they could be interrogated, so that we could learn more about them. 20,000 of the names that we had collected, we found were killed. Now, it's on that basis that people have made
totally false accusations that this was a program of assassination. I pulled your file. Said you worked in the Phoenix Project in Vietnam. That right? Uh-huh. Assassination stuff. Now, I'm not going to say that there was nobody wrongfully killed in all of Vietnam during all the years of the Phoenix Program. But I do say that the purpose and the effect of the Phoenix Program was to reduce and eliminate as far as possible the abuses on the government, although not on the enemy side. Este tipo de operaciones brutales de la CIA habían sido limitadas por Kennedy justo después del fiasco de Bahía de Cochinos. La limitación consistía en que dichas operaciones no se podían llevar a cabo sin consentimiento explícito del presidente. Tras el asesinato de Kennedy, Johnson volvió a dar carta blanca a la CIA para que tomara decisiones de forma autónoma que afectaban a la política internacional. Y así, en agosto del 64, se produjo el incidente del Golfo de Tonkin y la guerra de Vietnam empezó en serio. Government land, Betsy Ann, tell me once again you will be there when it's over. Here I am. Hold your orbit, guns, guns, pull off, pull off. We're trying to come around my side. En Laos, la CIA poseía una compañía aérea civil llamada Air America. General Sung's only cause is General Sung. Don't you get it, Senator? The CIA flies drugs for him. In return, he loans us his troops, plus he's kicking money back into the CIA. You know what? You've been working your little fanny off in this hot sun for a darn good cause, and God bless you for it. But you're starting to rave. I think you need a little air conditioning. Según un artículo de la revista Opium Culture titulado El arte ritual de la tradición china, la Air America era usada como tapadera para transportar opio puro desde Burma hacia Laos. Now I tell you something. I talk to Marseille. I talk to New York. They say opium not so good this year. They say heroin been cut with baking powder. So who fucking who, eh, General? No, no. I'm not gonna pay you same same. You give me shit. Nino, you listen to me, okay? Nino. You pay same same, or you will never use any of my airplanes again. Parte del opio era llevado a Marsella para ser refinado en heroína por gánsters corsos y vendido en Estados Unidos a través de la French Connection. Look, no one's ever won a war in this part of the world without they control the opium trade. Now we just help General Sung get his local crop to market, and he helps us fight the war. It's as simple as that. Don't give me that cooled out Buddhist cowboy shit. Our government's running a war with drug money. And over there across the border in Vietnam, our GIs are getting strung out on this stuff. Ese fue el pago de la CIA a los mercenarios franceses que tirotearon al presidente Kennedy en Dallas. John Fitzgerald Kennedy fue asesinado por elementos reaccionarios de la CIA en connivencia con la mafia italoamericana que usaron de puente para contratar mercenarios franceses que hicieran el trabajo sucio. La razón del asesinato fue impedir por la fuerza la voluntad de Kennedy de abrir una nueva etapa de distensión en la confrontación entre bloques que se llevaba dando desde el inicio de la Guerra Fría. Planning my getaway, far away from this one ship bay, in the southeast tip of Asia, where I lay, dreaming of the outside, and freedom, planning my getaway.